Primero hay que celebrar que estamos entrando en un nuevo recreo. Todos quisiéramos decir, bueno, se finalizó la pandemia. No nos atrevemos a decir, creo que nadie lo está diciendo. Estamos al final de una variante, la Omicron, que es llamada la quinta variante, que se dio como causa de estos brotes pandémicos y que nos golpeó el inicio de este año, ¿no? Con un brote que fue previsto que iba a ser muy intenso en enero y que iba a mejorar en febrero, y bueno, ya estamos en marzo, por lo menos, pero sí habiendo casos, porque es una variante muy contagiosa, y ya eso lo sabíamos, que elude la respuesta inmune de muchas personas, es decir, que muchos que tienen la vacuna se pueden enfermar, y con el desafío de los niños, que sigue siendo muy benigna, pero por la magnitud de casos tan grandes, muchos chicos tuvieron que ser internados y hubo, afortunadamente, muy pocos casos de que la gravedad llevó a un final trágico. Pero aún así, doctor, con esta variante que por ahí evade la inmunización, es importantísimo recordar que hay que vacunarse. Claro. Estamos avanzando más lentamente de lo que quisiéramos con las vacunas en los niños. Hay un grupo importante de padres que no son antivacunas, que tienen los chicos bastante bien vacunados con las otras vacunas del calendario, de las obligatorias, digamos, y que están reacios a esta porque, bueno, no es obligatoria y hay mucha literatura en contra. Lo que sí, ningún padre va a encontrar estadística seria de que esta vacuna haya provocado problemas importantes en los chicos. Digo las estadísticas, y no es solamente en nuestro país, en todos los países que se ha usado la Sinopharm en los niños entre los 3 años y los 12 o 11, prácticamente el número de casos que se llaman eventos adversos, ustedes buscan en internet eventos adversos y van a encontrar que son muy pocos en relación al número de chicos vacunados. Y que a su vez la mayoría de los chicos que la han pasado mal han sido los no vacunados. Así que esta actitud de los padres, bueno, tiene que estar permanentemente en revisión, es la educación, es la promoción y sobre todo los consensos, creo que nadie públicamente puede ya cuestionarlo. Ahora, el número de vacunas es otro tema. Por ahora se ha visto que con estas dos dosis en los chicos, y los adolescentes, tanto de la Pfizer o la Moderna, se está dominando bastante bien el problema infectológico, epidemiológico, y no se sabe qué va a pasar, si va a aparecer una nueva variante o puede haber un recrudecimiento. Pero no hay tanto apuro porque hay una gran inequidad. Hay lugares del mundo que no tienen una dosis, hay muchos que no tienen las dos dosis, y nosotros hemos avanzado bien con las dos dosis, hay un 30% de la población que ya tiene tres dosis, entonces, bueno, estamos bastante bien y no podemos despreocuparnos de otro sector. Pero estamos ya con la alternativa de la cuarta dosis. Esto, bueno, surgió primero en Israel, que avanzaron más y que vieron cierto fracaso con la Pfizer inicialmente para prevenir de la Omicron, y vieron que nuestras dosis, nuestras vacunas que estamos usando en Argentina, en general nos han protegido mejor. No obstante, a las personas con inmunocomprometidas, mayores de 50, 60, 70 años, según los países y las regiones, al personal de salud, bueno, esos son los que van a recibir primero una cuarta dosis. No se sabe, bueno, a los chicos mayores de 3 años, también inmunocomprometidos, también es muy probable que requieran una cuarta dosis. El resto de la población va a depender de lo que se llama la pesquisa epidemiológica, estar permanentemente buscando. Lo que sí se sabe, y esto también es importante, tu función pedagógica, es que las variantes surgen en los no vacunados o en los escasamente vacunados. Así que
No queremos que la pandemia siga, aumentemos la vacunación. La vacuna es segura, es efectiva, está disminuyendo los casos en todos los lugares donde se ha aplicado. Tenemos una gran parte de la humanidad sin vacunarse. Y algunos sectores de Argentina, a pesar de nuestras deficiencias, tenemos mucho mejor nivel de inmunización que los países más desarrollados. Ayer lo dijo el presidente, pero es una verdad que está en todos lados. Chile, Argentina, Uruguay tienen mejores niveles de vacunación que Estados Unidos e Inglaterra.